que no deben saber que esa ropa está manchada con trabajo esclavo. Hombres y mujeres y niños traídos de países limítrofes son reducidos a largas jornadas de trabajo. Están comprando ropa de una marca que la Argentina no respeta las leyes laborales que protegen a los trabajadores. Dejen de comprar esta ropa manchada con trabajo esclavo, con atropello a los derechos laborales de nuestro país. Bueno, lo que venimos a denunciar a Sara es por el despido de una compañera que se llama Mónica, que trabajaba en la fábrica Teplancho, principal proveedora de Sara acá en la Argentina. Fui despedida por querer reclamar todos los derechos de mis compañeros y míos, porque ahí no podías decir nada. La compañera fue echada después de que fue elegida por los compañeros, porque adentro se violan todos los convenios laborales, convenios de seguridad e higiene, no tienen baño, no tienen comedor, le pagan por debajo del convenio, pago en negro, compañeros que lo toman y los primeros 4 meses lo tienen en negro, y mucha presión psicológica, donde muchos compañeros tenían que dejar de trabajar porque estaban, la verdad, muy mal. Todos se callaban la boca con tal de no perder el trabajo, cerraban la boca y seguían trabajando, te imponían un montón de cosas. Comés en el piso porque no tenés un comedor digno donde sentarte a comer. La campaña de ropa limpia que queda allá en España, que es una ONG que viene luchando con el trabajo esclavo, la ha denunciado muchas veces por trabajo esclavo, reducción a la servidumbre, trabajo infantil. Se han encontrado niños en Marruecos que cosían para Sara. Así que por eso ellos, cuando se enteraron esto, solidariamente nos dijeron que ayer iban a hacer una denuncia formal a la empresa, a la sede central, para pedirle explicaciones de por qué acá despiden a candidato delegado y se violan todos los convenios laborales. Los maltratos psicológicos, o sea, no te gritaban, pero te comían la cabeza todo el tiempo. Mirá que si no haces tanta producción te echamos. Así era todos los días, nunca le alcanzaba, siempre querían más y más producción. Porque lo que se dio es una política de expansión en donde empezó a abrir locales en todos los rincones del mundo. En vez de hacer un marketing por la televisión, lo que ellos hacen es abrir locales en todo el mundo. El último que compró fue en la Quinta Avenida 666, por un valor de 236 millones de euros. Entonces digo, toda esa plata sale obviamente de la superexplotación de los costureros a nivel mundial. Estaba atendiendo al público, no deja de facturar ni un minuto. Acá nosotros anunciamos ya más de 130 grandes marcas. Ahora hay una nueva política de la FIC que pareciera que quiere avanzar sobre el trabajo esclavo. Nosotros todavía no vemos grandes resultados porque las primeras denuncias fueron o Coreano o La Salada o marca falsificada. Cuando nosotros ya demostramos que el que se lleva máxima ganancia con el trabajo esclavo son las grandes marcas. Nos gustaría que se pueda avanzar sobre eso y que empiecen a caer de verdad las cabezas de los responsables del trabajo esclavo, la muerte de miles de niños y el envenenamiento por tuberculosis, etcétera, etcétera, que a nivel mundial de los costureros. Así que imagínate que hay una estadística que el 70% de la producción se basa en talleres clandestinos. Y nada más el 30 o el 25 es en talleres en blanco con estas condiciones, donde se violan todos los convenios y cuando vos querés organizarte te echan con complicidad del sindicato. Gracias a todos mis compañeros y gracias a la gente que se suma y que se haga justicia a todos por esta gente que está todo en el trabajo de esclavos. Nosotros luchamos de verdad contra el trabajo esclavo y esté quien esté enfrente. Okay.
que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Dejen de comprar esta ropa manchada.